Und hier sind wir wieder, Berlinale 2014 mit Viventura. Ich sitze neben Fernando Vilches, der den Film Si solo te pueda mostrar el color gemacht hat. Zu Englisch heißt der Film If I can only show you the color. Der Film, aber wir werden ja gleich sowieso drüber reden, spielt in Peru. Ein weiterer von den südamerikanischen Filmen. Und Fernando, mucho gusto. Un placer tenerle acá. La película Si solo te pueda mostrar el color, ¿de qué trata y por qué elijo de hacer una película justo sobre esta temática? Uh-huh. La película consiste en documentar lugares donde el año 2009 ocurrió una tragedia social en Perú. Sí. Hubo un conflicto entre policías y nativos indígenas de la selva peruana. Sí. Porque una minera quería ingresar a este territorio donde viven los nativos a extraer oro, básicamente. La tragedia fue muy fuerte, imágenes muy violentas entonces, casi muy poco conocidas también, que hemos recogido nosotros en nuestra investigación. Pero lo más interesante para la película era comparar un poco la violencia exacerbada del momento con los lugares ahora, calmos, tranquilos, ver el viento, el polvo del lugar. Entonces, a mí me interesa mucho estas huellas que a veces dejamos, que dejan nuestros conflictos sociales en lugares que luego aparentemente son muy paradisíacos. Entonces comprendo que usted, en buscar informaciones por la película, descubrió otros factos que todavía no se supieron. ¿Me podría dar unos ejemplos de esto? Por ejemplo, desde cómo ocurrió toda la matanza, murieron nativos y murieron policías, desarrollar claramente cómo fue la cronología de hechos, eso porque nunca se había entendido del todo. Es un lugar muy lejos, ¿no? Sí. La selva peruana para la gente de la capital es... Pasó, se murió gente, se mataron personas ahí y ya está, ¿no? Muy lejos y no hay mucho detalle. Sí. Hacer una investigación muy precisa, mucho material de archivo grabado por vecinos, por los mismos nativos con sus celulares. Sí. Material, llamadas telefónicas, una recolección de datos que nunca se había mostrado. Entonces hemos intentado recrearlo un poco en ese orden. En el girar de esta película visitaron varias partes del país, Perú, usted es peruano, la producción es peruana. Entonces, hablando de paisajes hermosos de su país, Perú, ¿nos podría recomendar unos 4 o 5 partes en Perú donde hay que ir cuando uno va a Perú? Y yo quisiera que se entendiera que Perú tiene esta variedad de climas y de espacios, o sea, tiene la costa desértica, las playas, que son maravillosas, como Máncora, por ejemplo, las montañas, Cusco, Arequipa, la altura, la nieve, y la selva, todo el tema tropical, los ríos, la cantidad de animales que hay. Entonces, o sea, que si quiere hacer un viaje por todos estos universos, Perú lo puede hacer. Uno de los países más variados que hay. Ya. Está muy bien. Und das war's, Fernando Vilches mit dem Film Si solo te pueda mostrar el color, if only I could show you the color. Vielen herzlichen Dank, mil gracias por estar con nosotros. Y en wenigen Minuten, haben wir bereits das nächste Interview mit dem Produzenten und Direktor von der Galapagos Affair. Ein Film, der aus Ecuador kommt. Wir sehen uns also gleich bei dem nächsten Blogpost wieder in ein paar Tagen. Bis dann.